Preparémonos para el versículo del día. Salmos 105. Maravillas del Señor a favor de Israel, parte 1. Alaben al Señor, invoquen su nombre, que los pueblos reconozcan sus obras. Canten, sí, cántenle salmos, proclamen todas sus maravillas. Regocíjense en su santo nombre, alégrense de corazón los que buscan al Señor. Busquen el poder del Señor, busquen siempre a Dios. Recuerden sus grandes maravillas, sus hechos prodigiosos y sus sabias sentencias. Ustedes son los descendientes de Abraham. Ustedes son los hijos de Jacob, sus escogidos. El Señor es nuestro Dios. En toda la tierra prevalecen sus juicios. Nunca se olvida de su pacto, de la palabra que dictó para mil generaciones. Fue un acuerdo que hizo con Abraham y lo confirmó con Isaac. Con Jacob lo estableció como decreto. Con Israel lo hizo un pacto duradero cuando dijo: «Te daré la tierra de Canaán como la herencia que te corresponde». A continuación, el segmento musical de hoy en FEDECOAG TV.
A continuación, el pronóstico meteorológico. Desde el Centro de Análisis y Pronósticos de Insibume presentamos las condiciones del tiempo para el día 8 de agosto de 2024. La entrada de humedades de ambos litorales promovieron el desarrollo de nubosidad, con lluvias acompañadas de actividad eléctrica durante la tarde y noche en las regiones Boca Costa, Pacífico, Norte y Franja Travesal del Norte. Persistió el viento norte entre ligero y moderado. Durante la madrugada, la nubosidad se disipó, dando paso a neblina en valles o sectores montañosos. Con respecto al seguimiento de ciclones tropicales, actualmente se monitorean dos zonas de vigilancia, con probabilidad muy baja de intensificarse el ciclón tropical durante los siguientes días. Debido a la posible trayectoria y la baja probabilidad de desarrollo, no representan peligro para Guatemala. El análisis de fenómenos meteorológicos muestra el acercamiento de la onda del este número 15, incrementando las lluvias durante el viernes y el fin de semana. La entrada de humedad y las altas temperaturas promoverán algunas lluvias dispersas sobre la zona sur del país, por lo que no se descartan tormentas locales severas, especialmente en sectores montañosos o volcánicos. El viento noreste persistirá entre ligero moderado, especialmente en las zonas centro y oriente del país. El modelo de lluvia indica que los mayores acumulados se puede presentar en las regiones Boca Costa, Pacífico, Caribe y la zona sur de Valles de Oriente, principalmente en los departamentos de Escuintla, Jutiapa y Santa Rosa. Se recomienda mantener las precauciones necesarias ante las lluvias previstas, ya que podrían provocar crecidas repentinas de ríos, inundaciones, movimientos en masa, lajares en la cadena volcánica o daños en la red vial del país. Tomar las precauciones al salir de casa debido a la reducción de visibilidad provocada por la neblina o niebla. Y mantenerse informados del ente oficial que es Insibume respecto al tiempo. Bienvenidas y bienvenidos a Edúcate en Vivo, Edúcate en SEC. La Central de Educación Cooperativa SEC revisa constantemente su metodología y modelos de aprendizaje para poner a disposición del movimiento cooperativo y de la población en general una oferta educativa vanguardista, actualizada y al alcance de cualquier bolsillo, porque está adaptada a las necesidades y exigencias del dinámico mundo actual. Nuestra oferta educativa está integrada por diplomados, que no son otra cosa que un conjunto de cursos sobre un área de conocimiento en particular, de corta duración, útiles para mejorar el desempeño técnico y profesional, porque aportan conocimientos prácticos y herramientas específicas a quienes los estudian. No importa la edad ni los estudios formales acumulados, existe una oferta educativa amplia de diplomados destinados a diferentes públicos. ¿Qué esperas? Toma la decisión y estudia uno de nuestros diplomados ya. La oferta educativa de la SEC incluye diplomados agropecuarios y diplomados administrativos gerenciales. En nuestra oferta educativa de diplomados agropecuarios, tú podrás encontrar el diplomado en apicultura, el diplomado en producción de semillas de maíz y frijol, el diplomado en producción de semilla certificada de papa y el diplomado en sistema productivo del aguacate. También encontrarás el diplomado en formación del promotor rural, el diplomado en agroindustria,
el diplomado en agroindustria de productos hidrobiológicos y el diplomado en gestión para la reducción de riesgos y desastres orientado a productores agrícolas y pecuarios. También encontrarás una oferta de diplomados administrativos gerenciales, entre los cuales destaca el diplomado en liderazgo, el diplomado en emprendimiento y el diplomado en finanzas. Además, el diplomado en gerencia, el diplomado en gestión y administración de cooperativas, el diplomado en gestión de riesgos financieros, el diplomado en ofimática aplicada a la agricultura y el diplomado en Harvard Software y Comunicaciones Computacionales que están orientados a las TIC, a las tecnologías de información y comunicación. ¿Cuáles son los requisitos de admisión para estudiar uno de nuestros diplomados? En términos generales, los requisitos a llenar para estudiar un diplomado en la SEC son los siguientes. Ser hombre o mujer mayor de 13 años de edad. Pertenecer a una cooperativa o ser familiar de una persona cooperativista. Llenar el formulario de solicitud en línea. Realizar el pago correspondiente y adquirir el compromiso de iniciar, cursar y terminar el diplomado escogido. Pero algo que nos ha llamado la atención es que la oferta educativa de la SEC está principalmente orientada al movimiento cooperativo. Sin embargo, muchas y muchos de nuestros estudiantes pertenecen a diferentes empresas, a diferentes establecimientos educativos que no necesariamente están relacionados con alguna cooperativa, pero que tienen interés en mejorar, fortalecer y adquirir nuevos conocimientos. ¿Cuál es el proceso de inscripción a uno de nuestros diplomados? Todo el proceso de inscripción debe realizarse en la página oficial de FEDECOAG SEC, que es www.fedecoag.org.gt/sec, a excepción de la inscripción en la modalidad Edúcate Presencial, porque esto se hace en grupo y con 20 personas o más que los integran. Todas las otras dos modalidades, Edúcate en línea y Edúcate en línea acompañada, la inscripción sí se hace en línea. El registro de pagos se efectúa en el educador virtual de la SEC. En la página web está explicado el proceso de inscripción paso a paso. Así es que te sugerimos visitarla. ¿Cuáles son las preguntas frecuentes que nos hacen para poder estudiar uno de nuestros diplomados? En primer lugar, nos preguntan, ¿quiénes pueden ser estudiantes de la SEC? La respuesta es cualquier persona con interés en superarse, especialmente cooperativistas y o familiares de cooperativistas. Otra pregunta es, ¿qué modalidades de estudio existen? Ya lo hemos conversado. Presencial en grupos mayores de 20 estudiantes. En línea, todo se hace a nivel individual de manera asincrónica. Y en línea acompañada, que es en grupo con una persona que facilita los contenidos por parte de la SEC y de manera sincrónica, es decir, en tiempo real. ¿Cuál es el nivel de escolaridad requerido para participar en un diplomado? Esto depende del diplomado que se desea estudiar, porque como vimos, pueden estudiar nuestros diplomados personas de 13 años en adelante. ¿Qué duración tiene un diplomado? También esto dependerá del diplomado que se desee estudiar. Por ejemplo, el diplomado en apicultura consta de 3 cursos, por lo tanto, hemos estimado un tiempo de estudio de 3 meses. Pero, por ejemplo, el diplomado en gerencia consta de 14 cursos, por lo tanto, creemos que el tiempo mínimo adecuado es de 1 año. ¿Cuánto es el pago mensual?
En la SEC no se paga una cuota mensual. Se paga inscripción por cada diplomado que se desee estudiar y el valor total del diplomado dependerá del valor de cada curso que lo integre, hasta completar el total de cursos del diplomado, tal y como puse los dos ejemplos anteriores. Si es el diplomado en apicultura, tiene tres cursos. Se suma el valor total de los tres cursos más la inscripción. Y ese es el pago del diplomado. Se puede pagar de una sola forma, de una sola vez, o se puede ir pagando por cada curso que se va estudiando. ¿Dónde se efectúan los pagos? Todos los pagos por cursos se depositan en la cuenta de depósitos monetarios a nombre de la SEC en Banrural. ¿En dónde se reciben los cursos presenciales? Esta es una pregunta muy importante y la respuesta es: los cursos presenciales serán impartidos en las diferentes sedes de las cooperativas según la procedencia del grupo. Los diplomados bajo la modalidad Edúcate en línea, ¿tienen fecha específica de inicio y de finalización? No. Cuando se trate de un diplomado en línea, el día, el horario y el tiempo semanal dedicado al estudio son decisión directa de cada estudiante. Es una modalidad asincrónica. Eso significa que no es en tiempo real. Por lo tanto, la o el estudiante pueden ingresar a los contenidos de cada curso el día y la hora que más les convenga. ¿Los diplomados bajo la modalidad Edúcate en línea acompañada se realizan en una sede en particular? No. Este tipo de diplomado en línea acompañada, las y los estudiantes pueden acceder desde el lugar en donde tengan señal de internet y la persona facilitadora por parte de la SEC les acompañará en tiempo real. ¿Por qué? Porque esto también es en línea, a través de una computadora o de un dispositivo móvil. ¿Puedo estudiar varios diplomados al mismo tiempo? Sí, siempre y cuando se cumpla con los prerequisitos establecidos y la persona disponga del tiempo necesario para estudiar más de un diplomado. Y al concluir un diplomado, recibiremos un diploma avalado por la SEC, por la Confederación de Cooperativas de Guatemala y por la Universidad Da Vinci. La SEC hace su parte, haz la tuya, inscríbete a uno de nuestros diplomados. Conversamos en esta ocasión sobre la oferta educativa de la SEC y los diplomados que la integran. No lo dudes, SEC es tu opción educativa. Continuaremos en entregas futuras abordando temas educativos de interés. Gracias por acompañarnos y les invitamos a no perderse nuestra programación. SEC, llevando la educación hasta el último rincón de Guatemala. No olviden suscribirse a nuestro canal, darnos like y activar la campanita. Para resolver cualquier duda o inquietud, por favor, escríbenos al correo electrónico sec@fedecoag.org.gt. Visita nuestra página web www.fedecoag.org.gt/sec o llámanos al número 2305-1900 extensión 157. Será un gusto atenderte. Gracias por acompañarnos en este programa. Si le gustó, le invitamos a suscribirse y activar la campanita, y así recibir las notificaciones de las nuevas publicaciones. También no olvide darnos like y compartir este video. Hasta la próxima, aquí en FEDECOAG TV.